O sea, el que no vaya a la isla le matas. Ocurre, no sé.
radio. ¡Señora gente! Hola. Hola, señor. Hola. Hola, 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 señor. I found marijuana in bus station. Señor. Where? Where? Sí, sí, sí. But, why marijuana, señor? Señor. You don't smoke? Look, look. Sí, sí, sí. Smoke, smoke. ¿No fumas sí, o qué? Sí, 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 señor, sí. I found some marijuana in bus station. Yeah, thank you very much, man. No problem, no problem. Pero usted... ¿Usted? ¿Trabaja en algo? Sí, 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 trabajar, trabajar, señor. ¿En qué trabaja, señor? Señor Ozzy. Ah, señor Ozzy. Nice to meet you. Can I see your DNI? ¿Mi comisaría? Sí, comisaría, comisaría. Of course, come here. Oh, muchas gracias, muchas gracias. You see, this is one man. This man give me the weapons. Oh. And something like that. It's a nice man. Believe me. Oh. Oh. Es un buen hombre. Señor, Privia. Señor, trabajar reparaciones, limpieza. ¿Usted quiere limpieza? Sí, sí, limpieza, reparaciones. ¿Usted quiere trabajar aquí de limpieza? Oh, sí, señor, sí. Okay. ¿Euros? Yeah, of course. Tome, tome, señor. Oh, sí. Sus 1000 euros. ¿Qué tiene? Muchas gracias, señor, muchas gracias. Pero arriba también. Yo le pise. Ok. Señor Ozzy. Sí, señor, sí. ¿Quiere limpiar mi oficina? ¿Oficina? Come here. Oficina. Muchas gracias. ¿Limpieza? Sí. Todo bien, ¿eh? Ah, sí, sí, señor, sí. ¿Baños? ¿Quiere limpiar baños? Español. Sí, español, español. Baño, sí. baño, toilet. ¿Baños? Come here. Sí. Come here. 500 euros, señor. ¿Qué? Baño, limpieza. 500 euros, more? 500 euros. More? Sí, more. Come here. Oh. I changed Hola, my... señor. Hola. This is Ramón. His Ramón? Name... Ramón. Nice to meet you, Ramón. My name is Ozzy. Can you... Limpieza? Limpieza, here. Oh, sí, sí. Thank you. 500 euros, señor. Yeah, but later. Okay. Todo bien limpio, ¿eh? Ay, ay, ay. Todo bien limpio, por favor. Sí, sí, señor, por favor. Oh, sí, señor, doesn't working. Yeah, it's working. No, not working, not working. 500 euros, reparaciones. Oh, me está sacando los higadillos. ¿Está pasando? Sí. Reparación. ¿Pero tú eres técnico de verdad o de palo? Sí, palo. A ver... No funciona, ¿eh? Doesn't work. Try. It's not working. Working. Ah, ok. Oh, sí.
Okay, now I have a surprise for you. Wait. A surprise for me? Yes. Ooh, muchas gracias, señor. Wait. Okay. Clean this. Sí. 5 mil euros. Okay, but don't say nothing to anybody, okay? Okay. Okay, then. He look. It's Boyero. Oh, hola, señor. It's Boyero. Hola. He's look. And he too. He too. Okay, okay. But you can clean. 5 mil euros. 5 mil euros. Oh, oh my god. Oh my god. This is not normally. Oh. Oh my fucking god. You like it? You like it? I love it. I love it this. You have so big. I know. I am black. I am the black. Oh yeah. You black and you have so. So fucking big. Cinco. 5 mil euros. 5 mil euros. Trabajar. Oh, thank you, man. No problem, no problem. 5 mil euros, señor. Okay, I give you. Wait. 5 mil euros first. Don't move. Te he pagado 10 mil. A mí. 5 mil euros, señor. Ya te he pagado. No, me lo ha pagado a mí. Ah, pues dáselo de mi parte. Ya se lo he pagado. I pay you all. I pay you or not? What? I pay you or not? Yes, pay. Ooh! Ooh, señor. Okay, come with me, I must work. Señor, un momento, trabajo. Ya, me he desnudado para que trabajara bien. Ah, vale. Uy, señor, you like it? Esto va para el comisario. Oye, ¿qué? Señor. Come with me, Ossie. Sí. Esto va para el comisario. ¿Dónde está Indiana? Sí, señor. También le hacen trabajo. Señor, call me. ¡Ay, ay, ay! Va a cerrar la puerta. Come here. We must go to work, man. Go to work? Trabajar? Me. 5 mil euros, señor. More? Sí. I pay for work? Sí, trabajar. Yeah, but I... ¿Yo trabajar? No, yo no. Trabajar. Yo trabajar. Yo. I must go to work. Yo trabajar. I pay you. 5 mil euros. I pay you 10,000 euros. Okay. Señor. Chino, if you chino, want chino, to chino. Submit, call me. I call you. What? I love you. The next time I'll call you, okay? Okay, señor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Chino, toma. A ti, guapo. When you have a problem, call me. Okay. Señor Winston. Bogart, sí, muchas gracias, señor, muchas gracias. Ossi, you can say me el negro. ¿Negro? Oh, ok, negro, ok. Muchas gracias, señor. Venga, Ossi. Este tío es la polla, tío. Qué fiera, tú. De cojón. Espera, voy, estaba ahí hablando con este hombre. ¿Quieres tu noche, te encuentras? Sí. Vale. A ver. Pues vosotros tres, exactamente. Ah, vale, estás tú. Vale, no toques la tablilla. No te toco nada. Ponme donde tú quieras. Vale, te pongo con Z20, ¿vale? Pues cambio, tengo vale. Tío. Afirmo, chicos, ya estoy. Vale, ha sido asignado todo el mundo que estaba en tablilla, ¿vale? A ver, ¿quién hay aquí? Conmigo. Ahora vengo.
Oh, yeah. Muchas gracias, Adri, y muchas gracias, José Lobo, por ese follow. ¿De verdad? Oh, yeah. A ver, si queréis, no sé, si queréis, tenéis otra idea, decidme. Yo es que quería ir con Frank, el cono. Pero si quieres quedártelo tú de H50, me da igual. Dejármelo a H50, hombre. Por lo que comenta el copiloto del Meta, ni siquiera se han acercado al pasillo. Nosotros no te preocupes que hemos montado la tienda campaña y tal. Bueno, estaremos esperando refuerzos, no sé. Vas a ver. Negro, ahí tienes tu cono. Nada, ya te lo devuelvo. Está cenando, ¿eh? Te lo devuelvo. Ha habido cambios. Iñaki, vente a H50 conmigo. Oh, yeah. Lo que lleva avisa, ¿eh? Lo que bueno que es. No hace ruido ni nada. ¿Vamos con este coche? Sí. Vale. Fran es un cachondo, ¿sabes? Y le gusta sacar el coche. Hola, cada vez más extraño. Hola, guapo. Está guapo, parece un nuevo guapetón. ¿Sí? Sí, ahora ya no. ¿Qué guapetón? ¿Odio tu moto de sitio? Ven. A ver, perdona. Perdona que no he leído el chat, tío, me estaba partiendo el culo. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí. Pero que esto, visto, aunque su jefe de instructores tengo. A ver, tío, joder, es el Ozzy, coño. Es especial. Muchas gracias, Ayman, por el follow. Llevamos un dron detrás. Si veo el techo de la comisaría. ¿Qué hago? Espera a Mariano. Mariano creo que está ahí. Sí, estará donde te manse, ¿no? Sí. Tío, yo he entrado porque es que, coño, han dicho que era uno, tío, y lo he visto subir, yo, digo... Es que yo había entrado a... Bueno, mi primo había entrado a dos. Dos nada más. ¿Sí? Me habéis dicho que solo había quedaba uno, y yo, bueno, pues si ha subido, pues yo he confiado. Pero bueno. No lo he visto entrar a la izquierda nunca. Ese se ha quedado ahí en todo el rato. Yo había visto tres, pero me habíais dicho que quedaba uno. Digo, a lo mejor ya han abatido a uno, ¿sabes? Y cuando entró me he quedado, ¿what? ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? El... Ah, vale, que es el meta que estará... ¿El meta puede estar ahí o no? ¿Y dónde está el meta ahora mismo? Espera. Ay, no tengo la cara con la mesa, espérate. El permiso PPL. Listo. El permiso PPL. No sé para qué es, pero lo voy a comprar. Para las barcas, creo. ¿Eh? Ah, para las barcas. Creo que ya lo tengo. Pues no lo tenía. El de guardacostas también. ¿Por qué no? Meta, ¿quiere una cervecita? Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Porque tengo la garganta un poco seca. Para, que lo guardo. Vale, vale. Perdona, Iñaki, tío, que te tengo de aquí no, para allá. No, no pasa nada. Bueno. La papo. Saco... No sé, pero yo mínimo me habría asomado un poco ya a la puerta a ver qué es lo que pasa. Coche sí, nacional. Pero como que no lo sabe. Listo. ¿Sacas coche? Sí.
me hace unas flexiones aquí. Uno, dos. Uno, dos. Para pedidos. Pues no, vea. Me dicen, queda uno. Lo veo que sube. Lo veo que sube para arriba, dentro y estaba a la izquierda, ya abajo. Me quedaban dos. Estoy en directo, Iñaki, te aviso. Es aquí, pasen. Pasen y disfruten. ¿Te has sido mucho tiempo policía, verdad, Iñaki? Yo sí, desde octubre tuve. Pero te saliste y ya puedo entrar. Sí. Exacto. Tío, esto no fue. Esto que siguen allí, güey. ¿Prueba de radio policía con MS? Pues nada, solo tenemos dos opciones. O entráis con los escudos o dejamos cinco que disfruten cinco del dinero. ¿Me escuchan? Afirma. Ya, eso se está viendo, ¿sí? ¿Verdad? Te digo a ti que cuando lo vayamos yo y Jesús, entonces saldrá. ¿Te apuestas conmigo algo, Titi? ¿Prueba de adicional MS policía? Que cuando lo vayamos yo y Jesús, cinco de cinco. ¿Sale? Pues nada, entonces entro yo con el meta. Muy buenas, caballero. Oye, pues podíais hacer la prueba, a ver si... ¿Sabe por qué le estoy parando, verdad? Estos... Sí, 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 la me he dado cuenta. Lo cachón del tema es que David se está a 700 metros. Voy a comprobar que tiene licencia de conducción. Si tiene la licencia de conducción en regla, a ver, se lo voy a dejar como una lista, ¿de acuerdo? Si no están escuchando, debe ser como, una, como un mosquito. Que te voy a, no, le voy a comprobar si tiene licencia de conducción. No, que me levante las manos, yo me voy, por favor. Ya, ya está. De acuerdo. Cuando estemos en Metrópolis por ahí, vendrán. Saldrán. ¿Y la gente? Ya lo verás. Pues si usted tiene la licencia de conducción, se lo voy a dejar en un aviso, ¿de acuerdo? De la bruja, de la bruja. No, no, no sé qué ha pasado, dímelo. Se asalta usted el stop y va a alta velocidad, ¿vale? ¿Vale? De acuerdo, no me voy a pasar. Intente conducir de una manera mejor, ¿vale? De acuerdo. Venga, se va. 50 las patrullas de a pie, abandonamos la zona. ¿Es algo se puede ir, ¿eh? ¿Por qué? Pues tontería, hasta aquí, Martín. Ah, vale, vale, pues me voy. Hay un hombre con traje. No, no tiene delito. No tiene nada, ¿no? Vale, es que se ha vuelto a tener problemas. Y está otra vez allí metido. Pues nada, era eso. Venga, a la cinta. Uy, sí. Un beso, guapo. Un besito. Qué guapo vas con ese traje, ¿eh? Creo que así impongo más. No sí, como sí. Vosotros, pero yo así impongo no, más. Yo no impongo una mierda. Nos vemos. Venga. Pues sí, Ayman, tienes que hacerme algo de eso, tío. No me jodas que se vuelven a saltar esto, tío. No me digas que es el mismo, por favor. Llevo tu furgoneta, negro. Muchas gracias. De ahí 70 para 50. ¿Te puedes me voy a cagar en la leche jodida, no, ¿eh? Un momento, por favor. Pero si ahora no me lo he soltado, yo seguía el control. ¿Cómo? Porque que lo siga no significa que no se lo ha saltado él, él y se lo ha saltado usted, caballero. Pero si he parado, he mirado los lados y me he seguido. He parado un poco solamente, no mucho, pero parado. Ya parado, que es un stop, no un ceda al paso, señor. De acuerdo. Venga, levante una mano, le voy a poner una multita, ¿de acuerdo?
Bueno, le informo al señor de que esta multa ha sido con un descuento bastante considerable, pero la próxima vez que le vea como le vuelva a ver saltarse un esto, es que me lo llevo detenido y lo meto en la cárcel. Coche del negro y ya nos vamos de patrulla. Venga, señor. A ver. Y este también voy a parar. José, ¿me recibes? Buenas, agente. Muy buenas, señor. ¿Sabe por qué le paro? Pues no, ahora mismo no. Vale, pues le voy a hacer memoria. De acuerdo. Cuando usted venía desde el Zara, de acuerdo, se ha saltado un stop. Vale. Bueno, pero es que no pasaba nadie y me para mientras que estaba en el Zara esperando. Ya, pero pues, eso, pero hay que hacer el stop. Que no venía nadie y he frenado un poquito, un segundo, pero nada, y he arrancado porque he visto que no viene nadie, no había peligro. Si no, me hubiera frenado, hombre. Pero es que su, claro, su definición de lo que ha hecho es un cedo al paso, pero es que allí está colocada un stop. Se lo voy a dejar como un aviso, pero voy a comprobar que usted tiene la licencia de conducción, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Levanta las manos, por favor. Si usted tiene la licencia de conducción, lo dejaré en un aviso. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Tiene la licencia gente. De conducción en regla. Círculo con precaución, ¿vale? De acuerdo, perdonen. Nada. David 70 para 850. Adelante. Perdona, Winston, ponte en nuestra adicional, por favor. ¿Qué te robo? ¿Qué es lo que pasa, Pantao? ¿Me apoyo? No, 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 sí, pasa nada. Póntela tú, póntela tú. Si en verdad tenías que comunicar tú, en verdad. ¿Seguro? ¿Han salido ya o qué? Sí. Negativo. Ah, vale, vale. ¿Pero no es? Iñaki, cuidado. A ver, esta meta. Vale, mi compañero se le ha ido a la mente, meta. Ya 4. ¿Estás aquí? Sí, claro. Coño, había salido un mensaje de que. Que habías pulsado Alt F4 para desconectarte. Oh, vale. No jodas. Vale, que dice el meta que van a decir que se van. Vale, y vale. A ver si están viendo algún directillo. Mira, aquí ya ha salido el Alt F4. ¡Guarde! ¿Y qué? Ya ha salido el Alt F4. Alto sí? 100, vamos a sacar un coche de tráfico, ¿de acuerdo? A ver F4. Si ya la pasta que te ha quitado. No sé lo que tenía. Perdón, Zeta. Claro, yo me pensaba que este se te había caído en la mente porque han salido los mensajitos. Más que nada por si tienes que pedir alguna devolución o algo. Si he sido poco dinero no pasa nada. No me he fijado cuántas veces ha salido el mensaje. Ha salido una solo. El 11 ya está saliendo de comisaría, patrulla. Ya lo debo. Bien, entonces claro. Es poquito. ¿Ha sido Alt F4 o...? Controla al suprimir, creo, ¿no? 10 en un momentito también. Eso creo que es un 10%. Bien, entonces no me ha quitado nada, no tengo mucho dinero. Pues salvas y... bueno, espera, que está hablando. ¿Cómo te gusta meterte en mi coche, eh? Sabes que el negro del WhatsApp me mola. Te encanta. Si te lo cierro... Estoy haciendo ahora... Si te lo cierro... Yo también. Si te lo cierro, ¿puedes entrar? Lo que no puedo es salir. Entrar siempre. Bueno, y salir sí que puedo. ¿Te roba bien sabes dónde está su casa? Sí. Antigua familia de Berto. Lo estoy abriendo y cerrando ya todo el rato. Mi cámara. Lo único que puedo hacer ahora mismo es meterme en los coches y cuando quiero salir, te robo las llaves. El 850 quiere, pues dime para allá. Hostia. Prepáralo. Acuérdalo todo. Acercarlo, allí, sé dónde está, ¿no? Hostia. No, estamos en Metrópolis. Chaval, a ver, por favor, perdón que lo diga, pero yo no me acercaría por el simple hecho de que ya sabía lo que vaya a buscar y si voy así, pues no, vamos. ¿Cómo me explico?
Porque en aquella zona vamos lo que se va, lo que se va. A sacar gente de ahí, que se cierre. No vamos a ir por una casita. No vamos a ir a ese aviso. ¡Mío! Ni te rayes, que vale 2.000 euros. Gravi 70 para 850. ¿Qué cojones? ¡Adelante! Autorización para volver a nuestra patrulla normal. Esto es más idiota que otra cosa. Afirmo, si queréis volver tenéis autorización. C4, nos vamos cojones, a... ¿Qué cojones, tío? ¿Has visto eso? ¿Pero cómo ha sido que no me he enterado? Un desincazo del Audi, tío. ¿El Audi? Sí. Hombre, sería una guarrada, pues pero yo sería ponerle un camión delante para que no puedan salir. Se queden ahí los cadáveres. Qué putada, ¿eh? Bueno, pues vamos andando. Espera, una patrulla. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia! Esta carretera está maldita. ¿Y ese coche qué le ha pasado? Lo mismo. Ahí se ha parado ahí, ha parado. Vale, dile que se acerque este. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Cuidado. ¿Tiene nadie dentro? ¿No has visto que estaba el coche allí? Como explota de marcha del coche, tú lo sabes, ¿no? ¿No has visto que estaba el coche allí? Madre mía, tú. Vete al agujero negro ese, que hay ahí. Que no hay nadie. Que... A ver. Se le acaba de ir la mente. Buah, nos ha pegado un... Y el coche está igual, ¿eh? Pero los compis que estaban aquí en la calle esta principal de Metrópolis, ¿habéis visto el nombre de quién estaba en el Audi? Afirmo, aparte que a nosotros nos ha explotado el vehículo también, ¿sabes? Ah, que está aquí, vale. Bueno, llevarás el coche a comisaría, ya que está ahí, está abierto. Madre mía, tío. Explotado. Yo tampoco, está maldito, tío. Vamos andando, listo. ¿Habéis visto? Pero es que mira la explosión nuestra, ¿verdad? Ah, vuestra no la veo. ¿No ves el cráter ahí? No lo veo. Pero... ¿Qué cometió la hostia que me ha dado? A mí me ha sacado del vehículo, ¿eh? El que yo he volado para allá. Ya, sí, lo he visto. era el coche. No vea la carretera maldita esta, ¿eh? ¿Claudia el nombre de quién está? Es David Sabino. Pero que no ha sido... O sea, que era un desync, ¿eh? Madre sí, porque a nosotros nos ha chocado allí. A nosotros nos ha explotado, tío. Madre mía. No vea la carretera maldita esta, ¿no? Madre mía. Vale, pues ya no tengo más coches. Tienes ahí la furgoneta. Vale, perfecto. Yo estaba detrás, ¿eh? Vale. Pues fue, gracias. Tío, pero ¿cómo te metiste? Bueno, perdón. Ah, sí, pues te mira, escúchame. Que es que a mi primo le habían dicho que quedaba uno solo. Y yo lo he visto. Y yo he visto subir a uno, digo, pues si queda uno solo y sube arriba, pues puedo entrar a la parte pero, de abajo. De todas formas, tu primo que avise y entramos todos, ya si entramos todos, coño. No, pero si es que no, mi intención no era entrar, mi intención era ver dónde estaba desde adelante, porque pensaba que no quedaba nadie más. Han fusilado los dos. Ya lo sé. Pero es que allí siguen dentro, bueno, ya habrán salido. Están peteando por ahí. Bueno. ¿Qué ha pasado, Adri? Un desincazo que ha pegado él. Dicor. Pasa, boina roja. Llame por ahí, hombre. Voy. Ya que estás por aquí, ya no te hablo por radio. Venga. Pues vete Z21, ¿te parece? Mismo. Con Ramón. Ok. Ramón Escobas. ¿Otra vez ha vuelto negro ese de ahí? Este se transforma cada día. Me encanta. ¿Otra vez negro? Mi coche.
Mira aquí, ¿puedes conducir que voy al baño un momento? Sí, claro. Ya estoy por aquí. Hostia puta, qué risa, tío. Tranquilo, está todo, ¿no? Esto ya sí. No van a hacer más robo ni nada. ¿Tú crees? Me están rolando. Mira, el David Sabino ha entrado. Cuidado, ¿eh? El terror de las calles. Ayer estuvo movido por la noche, tío. Y ayer no estuve. En un banco. H50 para toda la malla, tenéis permiso para hacer patrulla extendida si está la cosa muy tranquila, ¿vale? Mira, cámaras, a ver. Interrogo, David 70, ¿sigue ahí envuelto? Confirmo, todo tranquilo. No sé, ha pasado mucho tiempo de la intervención. ¿Podemos asistir toda la malla ahí, ahora? Negativo. Nada, dejadlo que disfruten de su... De su búnker ahí metido. Ahí, que se harten de dinero. No, debe de estar entretenido el interior, porque es que no han puesto ni un pie en el pasillo. ¿Quién sabe? Lo mejor hay una fiesta ahí, Vicenca, ahí están las tías ahí con camisetas mojadas, además estamos nosotros aquí haciendo los gilipollas. Debe ser, debe ser. David 70 está por aterrizar y entrar a ver si nos invitan o algo. Lo único que el portero no es muy simpático, ya te lo digo yo. No. Hostia, ¿eso lo he puesto yo? Sí. Coño, le he dado un botón de las macros que tengo de la izquierda y se ha puesto la sirena, tío. Ay.
Policía para MS, ¿me reciben? Adelante, policía. Adelante. Hay una Cherokee abandonada en 8885. ¿Tienen grúas disponibles? Intentaremos hacer algo, pero somos solo dos, ¿vale? David 70 para 5885. Adelante. Le informo. Afirmo. Acaba de salir un tango del búnker. Interrogo, va para. Afirma, afirma, va a pie. Jesús, vámonos. Jesús. Pues ya sabéis, tirad para allá. Fran no puede ser. Vale, informo, informo. No, yo lo sé, yo no puedo. Tampoco puede, ¿no? No. Informo, el tango vuelve al búnker. ¡Ay! ¡Qué oído más fino vale, tiene! El acompañante del coche de la izquierda va de nuevo. Pero escúchame, que David 70 que está a un kilómetro 150 metros de la entrada del búnker. Venga, tío. Mira, Antonio, no informe, vete de ahí y déjalo que salgan y disfruten del dinero de la manera que lo hacen. Es que no escucho nada con la radio, dime. Hombre, a ver, están tirados en medio del monte sin coche. Mira, yo creo que lo mejor vosotros que pueden hacer es quedarse dentro del búnker y hacer una hoguera. Porque otra cosa no van a poder hacer. Pero no puede venir tampoco. Pero si nosotros no podemos ir. Por eso, pero yo sí. La única manera de que salgan de ahí es que vayan a buscar. Nosotros y yo puedo ir. Y me voy con Ethan y con este. Nah, es que vale, da informo, igual, tango, salen dos tangos corriendo del búnker. Van dirección norte, por medio del campo. No, toma, por hablar. Sí, ve, si quieres, pero. Ya, nos vamos por ello, que. Ir. Va Mariano de apoyo también. Va desnudo. Os espero que voy yo, que estoy aquí en el puente. Y voy solo. Cuatro. Va, pues espérate que estamos saliendo de Metrópolis. ¿Compi? Te escucho. Que vas desnudo, digo. Ahora sí. Informo, hay un caballero dentro de comisaría H50. Está diciendo sacarme. Acabamos de pasar por el lado, por eso. ¿De comisaría o de cárcel? De comisaría Metrópolis. Bien, cuatro, vamos para allá H50. ¿Qué dices tú, David? Dice, tienes cara de alemán, te lo han dicho una vez que tengo cara de alemán. Mariano, ¿qué? Estamos yendo por la cuesta de New Haven para la derecha en vez de por el puente, ¿vale? Vale, sin problema. Yo estoy viendo por el mapa, cuando estoy cerca, me voy acercando con vosotros. Meta, 10-20, podéis decir las coordenadas. Pues esto, David, te pido en el lag, por si no lo has visto. Momento, porque se han metido bajo unos árboles y lo hemos perdido visual. Bueno, muy lejos tampoco van a llegar. Que van corriendo. Dime posición. A ver, os informo, van corriendo dirección mafia del norte de Diablos, por el medio del campo. Es que van corriendo pegados a la costa. O sea, la antigua mafia de Berto Romero. ¿No, Antonio? Sí, en esa dirección. No, a ver, ¿quién está atrapado dentro? Vale. Mariano, pues nosotros estamos yendo para allá, estamos a 2 kilómetros. Ok, yo también. Dime qué quieres que te diga y te lo traduzco. Bueno, Winston, voy a dejar servicio, ¿vale? Vale, tío. Corre otra vez ya. Venga. Soy yo el cambio al aviso, ya he entrado como policía y ya me he visto yo solo. Ah, vale. Perfecto. Me voy corriendo al hospital, bueno, corriendo de aquí a la comisaría y ahí me cambio otra vez, ¿vale? Voy así de nudo y ya está, que es que si no me va a sincronizar otra vez dentro. Mariano, te dejo la moto con tu arma, ¿vale? Yo mira. Hasta luego. Vale, compi. Guardo yo la moto, si no me cago yo de que se destruya o algo. Meta, ¿sabes? ¿Has visto algo? Yo siguen corriendo pegado en las piedras que hay aquí en al lado del búnker. Por ahí van corriendo. ¿Pero dirección la playa o más o por la montaña? Va en dirección David, la empresa. David es de Risti. A ver si os puedo ver con la cámara patrulla y os guío. Estamos en punto. Pero no es verdad, que soy yo, ¿no? 20 para 50. Adelante, 20. Me han informado de que hay una persona en comisaría de Diablo que está encerrada. Hoy ya se la de. 10-4, 21, pasadas a hacer trinomio con Mariano en Z11. A ver, prioritario. La patrulla esa que va por medio del campo, que siga recto un poco más a la derecha y todo recto y se los encuentra. Están metidos debajo de unos árboles. Eso. ¿Visto? ¿Qué no quiero? 10-4, pues compi. Mi posición. Veníos a mi posición. 10-4, Mariano, vamos. Me está diciendo el David Martín que le diga una frase en alemán. Y me dice: David es el negro auténtico. Oh my God.
No vea. Cuando es mentira, que es el falso, pero bueno. Mariano, tú intenta verlos y ya está. A ver, informo a Mariano, acabo de perderles de visual. Cerca de mi posición, más para adelante. También te digo una cosa, David, te podría haber dicho cualquier tontería y te hubieras pensado que era de más, ¿eh? De cuatro, pues sigue rozando la zona que ya nos encontramos por aquí ya cerca. Izan dice que tenemos una aquí a la nuestra. Tengo... Negativo, negativo. Tenemos una aquí, tenemos una en nuestra posición. Tú sos esa pistola PH amarilla. Cherokee azul grande, tiene una 3 renes conmigo. 3 renes amarillo. Inconsciente, dale, baja. Uno muerto. Pues el otro le hemos perdido visual a la altura de la posición de Mariana. Vale, las patrullas que no estén en el tema de búnker, que vayan al PH amarillo de Metrópolis, ¿de acuerdo? Antonio había tirado uno para arriba, uno para como norte izquierda. No sé cómo se dice, otro patrón. Para donde está Mariano. Ahí me has pillado. Informo, a este le hemos dicho entre los dos, levanta las manos y no. Como 50 veces le hemos dicho que levantase las manos, ¿eh? Vale, y tenedlo por si acaso, porque ya sé cómo es la gente. Le hemos mirar, dicho 50 veces apuntando los dos con la pistola. Sí, no, las yo te digo, manos, yo te digo para que lo sepas, ¿vale? Da igual, cuando tienes el nivel en las nubes, perder un poquito no influye mucho, David, tampoco. Además, que soy el puto amo del Rainbow y duro un paquete. Pues chaval, el dinero es el otro, ¿eh? Porque este le hemos quitado el dinero. 2000 nada más llevaba. No, pero eso es que llevaba más de 2000. Lo que pasa es que tú solamente puedes recoger 2000 euros del suelo, como mucho. Ah, pues entonces no sé. Por eso digo que... Posiblemente sea ese que lleva la pasta. Un poco, ¿Cuánto da su bolsa? 60.000, creo. Creo que también depende de la policía. Ahora miro el banco. No, pero o sea, tú cuando recoges ese dinero del suelo solamente puedes recoger como mucho 2000, aunque ya 300.000. David se intenta abandonar la zona ya. 10-4, ¿alguna patrulla va a dar apoyo en PH amarillo? ¿En Metrópolis? David se intenta, se dirige, vaya. 10-4. Bueno, chicos, al menos hemos pillado a uno de ellos. Pues, habían intentado... Pues el otro no tiene que estar muy lejos, ¿eh? Porque tanto no puede correr. O eso, o se desconecta, tú sabes. Meta, busque una Cherokee azul por la zona, ¿de acuerdo? 10-4. Z10, vamos ahora por PH amarillo, me sobra con el aire para vivir, Epi. Ahora te traigo H50. Te vas a cagar tú. A ver, Adri, mientras si están encerrados en búnker. Pathfinder. Vale, aquí H50 para toda la malla. Estamos en persecución de una Pathfinder azul. Va en dirección al aeropuerto desde PH amarillo. Circuito, perdón. ¿Va a campo a través? Afirmo, campo a través hacia circuito. Está actualmente en circuito. Vale, afirmo, David se tenda en visual, actualmente circuito de Metrópolis. Vale, solicitamos apoyo ya que hay más coches por detrás y ha roto. Pinta y camino. Vale, bajar, está donde las gradas de circuito de Metrópolis. Se bajan, tampoco. Vale, se bajan armado QRR. Circuito de Metrópolis, chicos, en las gradas. ¿Qué armamento lleva en Bogart? De momento nos han disparado con pistola, no he podido ver más. Vale, están arreglando vehículo. Un tango arreglando el vehículo. O intenta topar ese. Ah, yo soy Dai 70. Vale, tango inconsciente. Nada, no. Buena esa.
muy esposado. Buen trabajo, chicos. Cuidado que tenían coches de apoyo, creo, ¿eh? Curarle y los demás hacer perímetro. A ver, David 70 informa. Se entra Cherokee Azul en circuito de Metrópoli. Paz y a vuestra posición. Tened cuidado. La tenéis ahí ya, chicos. Tened cuidado. Vigila detrás mío, Winston. Afirmo, estoy. ¿Quién está disparando? ¿Quién dispara al Cherokee? Vale, a ver, informo, se bajan tres tangos armados de la Cherokee, están cogiendo posición. ¿Por qué no están, Antonio? Que Z10 llegamos por detrás. Vale, tango 1 abatidos todos, inconscientes 2, creo. Madre mía, huele, ¿no? ¿Cómo estamos? Hoy estamos que nos salimos, ¿eh? Vale, por favor, compañeros, que alguna patrulla venga a apoyar, vamos a curar a esta gente y a los coches. Oye, ¿ahora esto está bien? Tengo el detenido de la Pathfinder en mi vehículo. Cierra el coche ahora, Winston, que no te vayas. ¿El qué? ¿Perdón? Que no te vayas, que cierre el coche si puedes. Ah, vale. Informa que también van individuos en un BMW Sport rojo. Afirmo, lo hemos visto también. Bueno, era un Chevrolet. Listo, la mano ya. Vale, compi, apuntaré con el taser o algo, ¿vale? Para que no... Una patrulla que pueda acercar a los dos rehenes a algún garaje o algo, lo saco de aquí. Estamos aquí, si quiero llevamos. Esto se ha rayado, ¿eh? Sí, tiene, se le ha quedado la voz abierta. Sí. Yo tengo uno. Chero, ¿quiénes son los rehenes? Nuevo coche, ¿vale? Están aquí en la Pathfinder azul, al lado de las gradas. No, ya vamos, vamos a abrir la puerta. Caballero, ¿qué le pasa a la boca? ¿Está bien? ¿Dónde está ahí con los rones? Vale, señor, está usted siendo apuntado, ¿de acuerdo? No haga ninguna tontería. Quizás otra vez, que se puede levantar en conciencia. Joder, no estoy al lado, lo he escuchado ahí. La grada del circuito. Madre mía, ¿eh? Vea, es la que me dais. A ver, señor, tiene usted la voz abierta, por si es tan amable de, no sé, hacer algo sí, con me ella. Me está fallando, lo vale, sé. Vale, no sé qué... escúchame, compi. Vale, ¿alguna unidad que se lleve al detenido del coche de H50? ¿Cree que tenga hueco? Pigmenio Reyes y Santino Star desde Morrison, Guardia Civil, los dos entramos al servicio. De 4 horas asigno. Interrogo de 50, quiere que de ahí 70 aterrice y se lo lleve. Negativo, no es necesario, gracias. De 4, de ahí 70 vuelve a la pata. Agente, dígame. ¿Qué ha pasado? Chavales, caballero, ahora hablamos en comisaría, pero me estoy quedando de verdad. 70. Tiene usted problemas de voz, bastante graves. Joder. Bueno, espérese, voy a ver qué pasa. Vale. Iñaki, ¿dónde estás? Vamos a poder, vamos a un aviso. Hombre. Aunque seas el negro falso, sabes que te tengo a precio. Muchísimas. Mejor o... Hostia. Eso.
A ver, que coja momentáneamente otra persona H50 debido a que vamos con un detenido con problemas en las zonas vocales y no escuchamos nada. Muchísimas ahora, gracias, David, tío. Ahora te voy a dejar que seas un poquito más de verdad. Está saliendo de bajos fondos, bueno, de Palma a Palmilla. Bueno, está ahora mismo en el camino, dirección metro. Copy, por favor, 10 y 11 que me apoye. Sí, está aquí, estamos ya. Vale, caballero, voy a proceder a leerle sus derechos, ¿de acuerdo? Tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Tiene derecho a comida y vida, así como asistencia médica si lo necesita. Y tiene derecho a un abogado y un juicio rápido. Su multa supera los 10.000 euros. ¿Comprendió sus derechos, caballero? Dos individuos dentro con máscara. Santino para el nuevo H50. Adelante, Santino, por favor. A ver, acaba de romper en concesionario de segunda mano de Metrópolis. ¿Te viene bien que nos pongamos en Alfa 100, Frank? Por el sí, por favor. Perdón, perdón. Nada. Hostia, estoy mal alcoholizado. No hay valencia. ¿Conduciría usted, no? Ethan, yo voy a pasar el vehículo. Sí, a ver, una cosa importante. Tener cuidado con el Renault que acaba de llegar, que estaba junto al M4 en un principio. Cuando vale, llegó la vale, mola más el traje, tío. Y patrullar por dentro de la ciudad también mola más, tío. Y muchísimas gracias por la donación de nuevo, Ya no eres tan paquete. ¿El que viene aquí? Te robo el BMW, ¿de quién es? Es que no veas, tío, no se escuchaba nada. ¿El BMW del secuestrador? ¿Dónde estás este, tío? Pues, chavales, mis felicitaciones. 3 renes, 3 librados. Vale, 10 y 11, que se queden procesando en Metrópolis a los detenidos. El BMW rojo no es del secuestrador, es de uno de los secuestrados. Usted tiene aquí un amigo que se lo está reparando. Sí que ha salido el aviso de donación. ¿No? ¿Ha salido o no, David? De ahí se tendrá que volver a su patrulla, ¿no? A mí me ha sonado y se me ha leído, ¿no? Sí que saltan, yo creo. Sí, yo creo que sí que ha saltado. Luego lo miraré, le daré para atrás y lo miraré. Pero a mí me ha sonado y me lo ha leído. Por eso me he enterado. Vale, Fran, volvemos a coger H50. Muchas gracias, ¿vale? Es que no se lo escuchaba nada. No, te preocupes. Pues lo miraré. Muchas gracias, Adri, por avisar. Vale, pues lo he dicho. El BMW rojo que está... Que te han dado ahora mismo en comisaría de devolverse al dueño sin precio, ¿de acuerdo? Ha sido. No nos ha gustado, ¿vale? Bueno, voy a proceder a cancharla, ¿de acuerdo? A ver qué es. Lo he dicho, 10 y 11, quédense procesando, ¿de acuerdo? Y los demás patrullas a su zona de asignación normal. ¿Bogarde? Dime. ¿Prueba de radio? ¿A qué, perdona? Chapo, le van esperando asignación. Venga, vale, perfecto. Venga, tío. David, 70 para H50. Adelante. Interrogo, ¿quiere que nuestra presencia esté en alguna parte o hacemos patrulla de PH normal? ¿Cómo lo decimos? Caga, normal. Normal. 10-4, pues vamos a revisar PHs. A Ramón Escobar lo cambiaría dos veces, ¿no? ¿Sí? A Ramón Escobar lo cambia de patrulla dos veces ya, ¿no? Estaba en... Creo que sí. Sí. Vale, voy a cambiar a Mariano. Vale, Mariano de Z11 ha sido asignado a Z21 junto con el compi que acaba de entrar, Chapo, ¿vale? Pues vamos, ¿no?
Ay, mira, es que se han colocado todos justo en mi posición, tío. Sí, sí, se han bajado. Mariano está procesando aquí a un señor. He ido dejando inconsciente uno a uno. Ahora me junto con mi compañero. Estaba tumbado en los matorrales, como suena, que no se me ve una mierda. Mariano Gómez para H50. El señor este es el propietario de la Pathfinder y lleva la pistola y ha sido disparado. ¿La ponemos la Pathfinder en destrucción? Negativo, si no va a tener ningún... Bueno, interrogo al hombre del BMW rojo, ¿de qué se le acusa aparte del secuestro? De robo de vehículo, porque ese vehículo era un vehículo robado donde lo ha secuestrado. Es 4. Y más lo que tenga en la PD. Ninguna bajada policial, ¿verdad, chicos? Al parecer no, no sé. Pues buenísimo trabajo. Muy buen trabajo, 3 secuestrados, 3 liberados. Y yo le he disparado a la Cherokee Azul cuando se ha parado, que ha dicho, ¿qué hacéis? Le he disparado a las ruedas, tío, para pincharle las ruedas, porque sabía que iban a hacer algo, es que si no, no van a ir, ¿sabes? Ya, encima luego se han bajado y no han dado tiempo ni disparar. Ya, sabes que se han colocado todos ahí en el peor sitio que se podían colocar. Te dan las llaves al final, ¿no? Sí. Bueno, Iñaki, me escribiste, ¿verdad? David, 70 con H50. Espérate. Le informo, mi piloto se ha comido un árbol y helicóptero a la Hasbar. Policía ha caído y otro herido. ¿El piloto suyo era del SAR? Buen trabajo. Vale, ¿me podéis mandar un taxi, por favor? A una patrulla de Metrópolis vaya por acompañar que está en Ojave, please. ¿Necesitáis apoyo para el árbol? ¿Necesitáis alfacción en algún lado? Sí, si queréis que vaya... No os preocupéis, está convertido en palillos. Franco con el saco otra meta. Si queréis que Franco con el saco otra meta, coche, lo voy a recoger, le voy a soplar. Se hizo para 50. Espérate. El hombre ha pagado íntegramente la última. Y la multa, perdón, ha pagado íntegramente la multa y lo procedo a soltarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Que me escribiste por lo de... para subir, ¿no? Para ascender. Ah. ¡Sube, compi! ¡Sube, sube! Hola. Buenas. Gracias. Interrogo 50, ¿se hago meta contra para ir a por el compañero o no? Me fui a dormir en la comisaría. Sí, es más rápido, sí, sácalo. Muchas gracias, Isabel. Vale. ¿El día es ahora o qué? Bienvenido a todos, pitufines. Nah. Pastor, coordenada. Algo ha pasado, poca cosa. Coordenada 062-086, al lado de la cuesta de Nioh, a ver. El hurto se le sumará. Vale, es ya. La policía me como. Bueno, lo dicho, que mañana voy a encargar personalmente de... Porque la reunión... Es que no sé si no habías entrado prácticamente a jugar o no sé qué pasó. No sé exactamente, pero mañana... Mañana voy a preguntar, ¿vale? Y, sí, y te digo algo. No es problema, como hay nuevo sistema ese de entrar al servicio, que, no, que yo cuando me fui no estaba todavía. Sí, sí. Digo, a ver si es por eso. Sí. No, el tema es que cuando hicimos la reunión estuvimos mirando los tiempos y no sé si no habías entrado o habías entrado muy poco o algo así. Pero igualmente, o sea, mañana... Bueno, sí, bueno, sí, es que si, si tienes que esperar hasta la próxima reunión, puh, no lo sé. No sé cuándo lo haremos la próxima. Por eso te digo. Ah, que yo sí que te estoy viendo últimamente entrar y todo eso. O sea. Mañana hablo con Chris. Si la veo, porque antes no la veo nunca, tío. No sé dónde está.
increíblemente el facín, muchas gracias. A ver. 10-4, apuntes en tablilla, por favor, Jordan. 10-4, mi señor, el facín cuánto cuesta un bogón. Yo solo tengo una cosa que decir en contra de Santino, que está de servicio. Que tiene que sacarse el carnet, ya que conduce de pena. Yo no digo nada. ¿En qué te basas? Pregúntale a él en qué me baso. Aquí Juan White por H50. Adelante, Juan White. Asignación solicitada. Aterriza ahí. Pongo los dos juntos. 10-4. 7-11 para 50. Adelante, adelante. Procedemos al traslado de los dos detenidos en el secuestro. De 4. Winston, solo te voy a decir una cosa. 5 reparaciones en 15 minutos. A la garganta. ¿Sabemos que se monten un UPR que hagan algún control por ahí o qué? Los cuatro han de... entrado más, ¿no, ahora? Sí, por eso. Santino, Epi, Jordan y Juan. Sí, déjalo. Sí, sí. Vale, interrogo. ¿Alfa quiere montar un UPR? Si usted así lo desea. De acuerdo, pues montar un UPR junto con Juan White, ¿vale? Si queréis montar algún control, tipo de armas y drogas sin mutar. Sí. Ya lo dije, no le sigo más, ya te lo digo. Se puede ir a 200 por hora si quiere. Escúchame, acaban de bajar cuando ha escrito, ¿eh? Tú mírate en el lag, David, que te va a quedar flipado. Muy buena, Antonia. Oh, yeah. Es verdad, tío. Es verdad, suena, pero no se ve el follow. Vale, tengo que arreglar, después lo arreglo. Gracias, Víctor, por el follow. Pues no sé, yo creo que eres tú, Víctor. Yo creo que sí que se me escucha. Sí, ahora solo me escuchas a mí porque no está hablando nadie. Pero porque ahora no está hablando nadie, Víctor. Está la cosita muy tranquila. David 70 para H50. Adelante. Pídanos autorización para aterrizar en hospital de Metrópolis, que estoy reventado de mi anterior piloto. 10-4.
Qué mala leche tienes, Antonio. A ver, no quiero hablar muy, muy mal de él porque está muerto, ¿sabes? Pero menudo desgraciado es que me lo ha míralo, pues el lobo no va a salir más del cementerio. ¿Policía para MS? Ah, quita un momento y se lo decía. Ya me cago en esto. ¿MSOS? ¿Tenéis la radio con nosotros? Mando. ¿Tenéis la radio? Mando, ahora piden radio con policía. Digamos. ¡Agente! Dígame. ¿Puedo hablar con usted? Deme un segundito, por favor. Es que tenemos autorización para aterrizar con el metacóptero, que el piloto está herido. ¿Ese? ¿Escucha? Ha encontrado novia. Ha encontrado pareja. Policía, ¿qué ha pasado? MS, ¿me escucha? Sí, sí, se te escucha. Sí, sí, sí. No, no. ¿Tenemos autorización para aterrizar el metacóptero? No, GRS nunca, pues no tiene por qué ser. Hostia, que estaba hablando con las cuerdas vocales tapadas. Yo sí la tengo puesta. Ah, pues igual era por eso, a ver. ¿Lo va de radio? 5 de 5. Vale, pues sería esa. Alfa para 50. Sí, sí, ¿podemos, ¿podemos aterrizar? Sí, sí. Adelante, Alfa. ¿Tenemos permiso para patrullar en lugar de hacer controles, compi? Afirmo, hagan lo que ustedes crean conveniente. Gracias, Winston Bogarde. De nada, señor Santino. Me dejé en esta soledad, te pido. Vente conmigo, cariño mío. Para allá voy a tomar ganas de estar a la guapa. Perdón, perdón, es que me estaba cantando una cancioncita. ¿Puedes conducir, Iñaki? Un momentito. Vale. Por eso, gente. Eso no se puede hacer. Vale. Ya, ya lo sé. Pues y ustedes ya saben que no denunciar porque se ha dicho ustedes a mi compañero. Pues si usted tiene su identificación, ya se va. Pues eso tiene ustedes, que son ustedes los que la han identificado, no nosotros. Yo. No, vale, no, ya sé por qué no aparecía. Porque tenía la pantalla del arma más arriba que la del aviso. Claro, ahora se hace. Bueno, si usted sabe eso, tendrá que saber también la información. ¿Te ayudo algo o qué? ¿Qué le pasaba al chico? Que ahora que los que han mandado el mensaje de que están secuestrados eran los que estaban esposados. Ah, que estaban esposados cuando han mandado el mensaje, dice. Sí, eso parece. Ya, pero eso, yo qué sé. ¿Qué hacemos nosotros, tío? Ya se lo he dicho que... Las luces. Sácate ese logrito. A ver, Cherokee Azul, póngase las luces, por favor. Yeah. Ponga las luces, señor. 721 para 850. Adelante. Si tiene pensado usted poner un cascarón, piense en nosotros, 850. Que mi compañero nunca ha sido y le gustaría serlo. 10-4. De momento no. Muchas gracias, Dave, no por el follow. Ve, ahora sí que parece. Voy a mear. Ya estoy. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias.
puesto las luces todavía este? Sí, 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 la lleva puesta. Yo, no se las veo, ¿eh? ¿Ah? No. Le veo las de abajo, pero las de adelante no. Las de adelante sí. ¿Tras pasta? ¿Qué? Si tenías pasta, digo. Si sí. Quieres, porque si quieres que te lo pague. No, 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 no. Estás desnudo. Me encanta. Vamos a hacernos un cigarrito. Yo creo que es el día que más tranquilo está esto, desde que pusieron los robos de otra vez, los robos pequeños. ¿Cómo se podían hacer algunos? Hombre, esto seguro que seguramente iban a hacer banco o algo así, porque esto es rehenes. Seguro. Recomiendo cambiar de frecuencia. Joder, Javier, buena noche. Buenas noches. Yo. Ah, vale, vale. ¿Qué va? ¿Y no hay ningún semáforo? ¿Verdad? Vale, aquí H50 para toda la malla. Vamos a cambiar de frecuencia. La nueva frecuencia es la que está en tablilla. Primero de tres comunicados. Segundo comunicado de tres. Nueva frecuencia está en tablilla. Último comunicado. Último adelante, Fran. 10-4. Último comunicado por esta frecuencia. Nueva frecuencia en tablilla.
Prueba de radio. ¿Prueba de radio? Sigues al anterior, Wesson. Negativo. Que sí, que sí, sigues al anterior, Wesson. Yo no me cambio de radio. ¿Prueba de radio? 5-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 5
Probablemente sea mafia. Bombero, torero. Ya veremos los roles que sacan, si sacan algún rol nuevo o algo. Habrá que probarlo. Hostia mierda, tío. Tengo todas las armas en comisaría de Metrópolis. Una puta. Pues hombre, David, si quieres unir a Suicide Squad. Parte de GRS en Murder King. Es cuando llevar precaución en el edificio de Madonna. GRS, Murder King está al lado del garaje. Y al lado del garaje estamos, por eso intuimos que era... Ah, vale, atrás. Ya está listo. No podemos sacar intervención. Que no demora, David. Intervención no tiene que sacar a alguien que esté autorizado. Aparte, somos muy pocas patrullas para sacar intervención. ¿Cuántos policías somos, tío? A ver. ¿10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puf. Es que sacar armas tochas para... Si es tiroteo, somos 12 y están colocados. GG, well play. O sea... Lo bueno es que si hacemos... Vale, QRR. De... ¿Get 20? ¿Dónde? En el Murder King hay dos tangos armados. Vale, ya empiezan, tío, antes de negociar. Han matado a mi compañero. Vale, toda la mañana al Murder King. Han dicho que si le disparamos, disparan. Que se lo piensen antes de matar policías. Toda la mañana al Murder King. Están disparando desde abajo, chicos. Por el suelo. A derecha, a derecha. Derecha, derecha. No puede ser, tío. Y te ruego, Wisto, ¿podemos ir con su fusil? Afirmo. Yo no tiro, ¿eh? ¿Dónde está el Murder? Detrás, creo. Es que van a estar... Van a estar por ahí. 70 para 50. Ahora mismo se encuentra un meta encima del New Horizon. Airbus negro, creo que es. 10-4. Vale, están en donadores. Muerto. Antiguos donadores. A negociaciones nada, ¿no? No hay negociación posible, chicos. Nos han matado policías antes de empezar las negociaciones. Están... David 70 nos acaban de meter un francazo de los buenos. Los compis que están aquí al lado mío, que han tirado al suelo. Ahí no hay nadie. Que hasta allí hemos entrado y no había... Tener cuidado, a ver, prioritario, tener cuidado, Franco, de calibre alto, porque me han dejado reventadísimo. Bueno, más prioritario es lo mío, que tengo un herido aquí en el Murder King y me están acribillando, chicos. Vamos a dar apoyos todos al compañero, ¿vale? Precaución, desde donadores nos van a disparar. Sí, es que está en antiguos donadores subido. El tejado de antiguos donadores limpio. Está en segunda planta. David 70 para 85. Adelante. Me informo, tenemos que aterrizar. El piloto herido de gravedad.
Bien, cuando aterrice, vaya al hospital si quiere. No, negativo, aterrizo en comisaría de Morrison y vuelvo. Pues los hijos bastardos, David, por lo que hacen siempre, hermano. Si es que parece mentira, es que no le. Yo ya lo dije, que te tiran un toque, pero no le dan toque, pues. Vamos siempre a lo mismo, tío, siempre. Coche, okay. Vamos, vamos. Vamos a por un su fusil o algo, yo qué sé, tío. La insurgen está puesta en la puerta de banco. Con tres tangos dentro, hostia, creo, o dos. Ahora. Epi ha sido el primero en morir, David. Los de antiguos donadores los dejamos, ¿no? En realidad no voy a sacar arma, no voy a sacar arma, tío, porque es que lo veo una tontería. Para perderla, sí que se la quede. En verdad. Vamos a cortar el banco y ya está, a ver lo que pasa. Claro, vamos para allá y listo. Es que lo hacen siempre, David. Siempre es lo mismo, siempre vamos, llegamos, matan a una patrulla. Y luego dicen, no, es que no podéis limpiar edificios, tío. Pero es que si tienen todos los edificios llenos y luego van a meterse. Cuidado por ahí, que como echan a la torre te fusil. Vamos a ir a ver qué dicen. Suerte. ¿Qué los huevos ahora de venir? ¿No me estáis vacilando o qué? Cabrio. Campo, ¿tú estás solo? Venís pegando tiros. Estoy contestado. ¿Esto qué es, tío? Hola, era por si te querías venir conmigo, estoy solo. Lo creía. Y aún sin nada no hablar, anda. Bueno. Han abatido a mi compañero. Desde antiguos donadores, claro, me parece. Sí, está en la segunda planta. Compañero, no se escucha. Relájate un poquillo, anda. Estoy 70 en la zona atrás. ¿No? Relajaos vosotros. ¿A usted le parece normal venir aquí ya disparando? Un tío en el tercer balcón de antiguos donadores, dando al Murder King. Suerte, loco. Lo que pasa es que hemos entrado, ha dicho que había dividido en McDonald's y ha empezado a disparar. Ah, tío, al policía que había allí en McDonald's, se le ha avisado de que tenemos rehenes, que queríamos negociar y... Bueno, vamos, los ha ignorado completamente. Bueno, el tema... ¿Qué queréis por sacar con vida a los rehenes estos? Otro compinado, le han dado desde antiguo con... Sí, pues allá, directamente. Es que a quién se le ocurre intentar matar a nuestros compañeros. Muy bien, pues sacar con vida a los rehenes esto y nosotros nos vamos a ir, ¿vale? Prueba de radio. Chicos, retirad de la zona todo el mundo. Nos vamos de aquí. ¿Te han dicho algo, Wito? Sí, que para dejar con vida a los rehenes, que nos vayamos de aquí. Nos vamos todo el mundo, ¿vale? Ya se intentarán tomar otro tipo de medidas. Alucinante, vamos, no llegamos a la puerta de banco y ya están disparando. Además, de verdad. ¿Pero a los del Murder King les han dado algún tipo de rol a los polis o los han matado sin más? Es lo que me gustaría saber, qué ha pasado en el Murder King. Vale, todas las patrullas fuera de nivel, ¿están mal, chicos? Le han dado plomo del tiro. Ahí 70 habrá H50. Adelante, ahí 70. Y perdona. ¿No puede pedir permiso para aterrizar en hospital de Metrópolis a que me curen? Ya, cuadro. ¿Policía promese? Adelante, policía. Solicitamos permiso para aterrizar en el metacóptero, piloto herido. Permiso concedido. No, vale, ¿tienes permiso? Sí, la verdad que sí, pero he intentado ver si se podía controlar la situación un poco, por lo menos llevarnos detenidos a esos dos, pero. Pero visto lo visto, mejor vale, irse y que punto. Disparado antes las guerras. Ay, señor. Es lo que hay. Si es que yo lo sabía y lo he discutido. Yo lo he discutido esto bastantes veces, tío. Pero. No sé.
No lo sé, Ander, no lo sé, pero la patrulla de GRS es... Pues que mi coche ha decidido hacer Epi, algo aquí. Jordan... O sea, si han hecho algo malo... De ellos no, fruta, no lo sé. Fruta, ¿no? No lo sé. No. Tenemos 850. ¿Dónde vamos? Aquí a la izquierda. Oh, yeah. Se le ha inundado el coche, eso creo. Qué genio. Está en la costa. Pongo a la derecha. ¿Por aquí? Sí, ya está aquí la costa. No sé, Ander, no sé si está Sader o no. Míralo ahí a la derecha. Derecha. Se la ha inundado, me cago en la puta, tío. Buena esa, Jesús. Pues nada, que has decidido hacer pollín el coche. Buena esa, Jesús, sí. Ah, el coche no es mío, es de Ethan, así que. Sí que creen por culo, ¿no? Ah, de parte es verdad. Sí, claro. El coche mío no es de Ethan. No lo sé, no sé. Yo el. O sea, el control que he echado no estaba ahí, ¿sabes? Lo bueno es que en antiguos donadores no han dicho nada, ni. Ha entrado Lisa, se ha tomado por culo. Lo importante es si han disparado ya antes, el molde esquino, ¿no? No es la primera vez que nos pasa esto, no, también te lo digo. No es la primera. Ya sabía, cuanto ha dicho dónde estaban colocados y la característica, pues ya sabía quién era. Siempre coge las mismas posiciones. Lo mismo vestimenta, tío. ¿Y el Ethan que ha caído, Jesús? Sí, que ha entrado antiguos donadores conmigo. Hemos entrado, a ver si había alguien. Coge y sin respuesta, pum, pum, pum. Acaba por culo. Claro, David, si vas tú, hombre, obviamente yo creo que si vas tú, cambiarían de forma de hacer las cosas. Me he salvado porque me he perdido entre las puertas. ¿No? Estaba muerto también. Lo hacen siempre. O sea, yo desde. O bien. Tú negocias y luego se meten directamente en donadores. Cuando tú les das los que quieren, incluso a veces te rompen negociaciones, llegan una patrulla de donadores, la matan muchas veces. Ah, sí. Y ahora ha llegado, ha entrado a Lizan, yo me he perdido entre las puertas y a Lizan se la han cargado. He dicho sí, para buscar la salida. Yo suelo verlos por la noche, no por las tardes. No te voy a decir el 100%, yo te digo que el 85% de las veces que he estado yo, sí. Pero bueno, oye, que si se divierten así. Yo me voy a retirar al servicio, Winston. Vale. Sí, yo también me voy a la cama, ¿eh? Muy bien. Pero mañana hay que levantarse temprano. Vale, un borro. Está bien. Venga, chavales, me retiro ese vídeo. Buenas noches a todos. Venga. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Yo me estaba fumando. Vamos a ver, y ahora tengo que ponerme la... esta... Si no me equivoco, estábamos en Bravo. No te equivocas, negro, falso. ¿Qué será lo que quiere el... A mí, ¿qué será lo que quiere el negro? Dime, blanquito. Jaya, falso. La cara. A ver, negro de palo, que me voy a dormir. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ethan. Te borro de H50, pues. Nunca has dicho mejor lo de palo. Culpa es destino. Es de tú, barbudo. Despírate de la... Vale, vamos a... Si está UPR por aquí... Hostia, pasos.
¿Algún voluntario para subir H50 conmigo? En vez de Fantino le vamos a poner Manquino, conduciendo. Z11 negativo, llamo a comisario y nos disolvemos a Winston. Venga, pues me voy yo también, chicos. Venga, buen trabajo a toda la malla. Buenas noches, Winston. Buenas noches. ¿Qué te he hecho yo? Con lo buena gente que fui yo. Los que se vayan a coger, que cojan H50, ¿vale? No, han disparado ellos primero. Me voy a andar porque no me voy a quedar yo solo con tres policías. No, Wito, no, David. Me voy a quedar yo solo. A ver, Clachero. Vamos, le gusta Clachero. A ver, el negro pintado ese es falso. ¿Dónde andas? A ver, aquí, Epi. Aquí. Aquí, pues aquí no te veo. Sí, a mí es que me la... Winston, escucha una cosa. Aquí es muy ambiguo, aquí. Ahora voy a ponerle flores. RR, ¿dónde? Aquí. Pero aquí, si estoy delante, vos me ves, soy negro. Me jodas, bueno, tú. Depende. Te ves sino desde noche. Exacto, ese es el objetivo de todo esto. De noche, no, pues, espérate. De noche, ¿por qué me lleva la caza refrescante? Negro de palo, ves con el negro de verdad en su... Bueno, espérate, vamos a ver si no es al revés. Dime. Mira, punto número uno, ¿te parecerá bonito? Un montón aquí, otro montón ahí, otro montón allí. Me voy a cagar en la leche. A ver, por favor, traer una escoba, comisaria. Winston, una cosa. Esa moto es de José, que tiene mis cosas dentro y esa pila de servicio. ¿La mete la Betty? Que lo he visto a uno pasar y le he disparado. Hombre, no la mete a la Betty tampoco, Betty. O sea, sí. Escuchad, obvio, si me lo he dicho yo, le he dicho. Si metéis cosas en la Betty, si metéis cosas en la Betty, apuntar la matrícula. Hombre, hombre, no, pero si es, es una moto policial. Si es para que. No, no, si la metes en la Betty, nos pasan la matrícula. No, José Falcán, ¿no? Está de servicio. A fuegos artificiales. Vale, pues. Apunta la matrícula, porfa. Ahora, pero escúchame, copy, pero. No está de servicio, pero. Es bien más falso que tú, incluso. La dejó. La dejó aquí por mí. A ver, negro de palo, ven. Va a ser los carnes de conducir, Santino. Espérate, que estoy eliminando esa matrícula. A ver, ¿quieres venir, coño? ¡Hostia, qué ha pasado! Es que me he ido a por el fuego. Dime. ¿Qué preguntabas del banco? Pues no, no, yo estoy en directo, Bueno, pero ¿qué preguntabas? No, yo no pregunto a nada, yo he dicho a todos que nos fuéramos porque la situación conforme estaba, pues a mí no me parece bien que lleguen policías y nada más. No sé qué ha pasado, no sé si. Vale. No sé si habéis disparado vosotros primero, si os han abierto fuego. Vale. No lo sé. Bueno, luego si te pido hablamos tranquilamente, venga. Vale, sí. Aquí. Yo tengo el parche de No, yo me piro ya. Quedar un rato que no dura mucho. Dime. Yo me piro ya. Porque se va todo el mundo. Aquí. Con el H50. Vale, Jordan, yo me voy ya a coger los otros si queréis, los H50. ¿Pero están mis compañeros? Afirmo, aquí tengo a un negro falso y el otro estaba por allí. Vale, lo digo porque alguien venga a buscarme a New Horizon, por favor. Dai 70, venga. Bueno, me piro, tío. Voy a guardar la motilla y me voy. Te robo de Jordan, comisaría de New York. Escúchame, la moto ya no está, Epi. ¿La mía? No, que la he quitado yo. Que no, a ver, estoy cojeando, estoy yendo al hospital, pero no tengo dinero. Así que voy a buscar un cajero por aquí. Cuerpo de hambre. Pues hazte una cosa, quédate en el hospital, te recogemos ahí. Pero si solamente según entre y salga, me quedaré inconsciente, así que mejor. Yo de Z21 me piro también, tío. Sí, yo también me voy. Está con estos. Borra tentable y ya listo. Espérate. Gente, dígame. Hemos tenido un problemilla con un colega que... Mira lo que está haciendo. ¡Hostia! ¡Hostia! Todos los huevos en la cara. Mira, H50 lo que están haciendo. No, no, yo ya me he ido. Ah, vale, pues nada. Entonces hay que traerle el también, ¿sabes? A ver, déjame eso de la espalda, déjamelo. Guarda eso. ¿Ha visto cómo corre el negro, eh? ¡Guarda eso! ¿Qué estoy diciendo? ¡Levanta las manos, hostia! Oye, ¿quién se queda aquí? ¡Hala!
Dejar de noquear un comisario. ¡Qué, qué cabrón! Se queda en H50, chicos. Oh, mola, ¿no? Dejar de noquear, por favor. Yo me quedo. Vale, pues me acaban de avisar de que hay un cargador, no te muevas. Dale. Un señor en la cárcel. Tú manda, que se espera, espera, espera. Y que no puede salir. Por eso por ahí te coge otra cosa que no, no sé. No, ya me voy. Eso. Y creo que ya está. Ya está, eso es tuyo. Qué ladrón. Hagáis tontería. Jordan, no llevas nada de dinero encima. Con 300 euros que el puto MS me ha cobrado. Vete, vete para el hospital, que yo llevo 200 y Kitty lleva otros 200. A que me queda bien. Toma, dale, toma. Eso es mucho, eso es mucho para ti. Arriba, para abajo. Sí, mucho para mí. Ya me lo dirías cuando yo estaba ahí en la zona mala y vosotros aquí. ¿A dónde exactamente? En la zona mala, en la zona mala. ¿Tienes, tienes algo que confesar, compañero? O sea, no, mi primo, vamos. Que lo anotaba todo, vamos, en su mente. Todas sus experiencias. A ver, déjame espacio, déjame espacio. A ver, esta. Joder, me voy a cagar en la madre leche. Madre mía, esta, chaval, esta tiene mira y todo. Madre mía, chaval. ¿Qué? Con esto puedo disparar. H50, ¿permiso para hacer prueba de tiro? Negativo. Por favor. No, no, no. Ya va, le doy no, al coche. No, no, no. Y menos al coche, uno. Menos al coche. Te vuelvo la cabeza, el muñeco. Dame, que me voy a ir, va. Suéltala. Joder, ¿es cuando hacéis exámenes ya? Madre que me parió. Lo voy a hacer cuando tú quieras, no te jodes. A ver, déjame hueco. ¡Otra vez, tío! ¡Oh, qué pesado tú! No había visto. Y está guapa, Toma, esta tiro rápido. Nada de pegar. Mierda, no me entra la mochila. Déjame hueco, que voy a cogerla. Tengo que meterla en la mochila. Mierda, ahora no me cabe. ¿Me explicáis por qué? Esta, la del suelo, la tenías en el hombro y esa que tienes en la mano la tenías guardada en la mochila. Algo puede, así. Puede ser. Esta pesa más. Espérate. ¿Qué? Bueno, nada, pues voy a limpiar la basura. Venga. No, 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 espera. Ay, mierda, no me cabe, tío. ¿Queréis un kit? No, esa pesa más, esa pesa más. Píllalo, pues ese kit te entra. No me entra, tío. ¿Te entraba? Ya, pero ahora no. Tengo que ir, Carlos Junior, pero es que no hay casi policía ya, tío. Y... me aburro si me quedo, básicamente. Estoy yo. Eso es verdad, eso es un incentivo. No, a mí tampoco me entra, ya tengo tres. Es que voy con tranquilo. Escúchame, tengo una idea, Evi, tira uno y coge ese. Nunca fuiste el más listo de tu clase, ¿verdad? Uno de los dos primeros. Sí, empezando por... tira. Por eso, por detrás. Venga, coger el kit ese, si queréis. Alguno. No puedo, no me cabe. Pues pégale con el... trae la escoba, trae la escoba. A lo mejor con vaselina o entra. Está cogido. Vale. ¿Qué hace? Lo cogido. Venga, chicos. Nos vemos por los bares. Hola. Venga, bares. Bombayas. Bombayaje. Antes de que te vayas. ¿Vale? No, que si no, no me puedo ir. Aquí pelea. Pues por eso, Cabrón. Me voy. Hijo perra. Que no pegues en comisa. Bueno, muchas gracias a todos por verme, chicos. Mañana más. Prometo que lo haré más seguido los directos, tío. Que he estado 20 días y no tenía. Venga, hasta mañana.